Esta colección es seguramente la mejor de la historia que yo haya visto en mi vida. De Final Fantasy VII, sin contar la de un chaval que hace como 6-7 años tenía un vídeo en YouTube dedicado exclusivamente a Final Fantasy VII. Un tío que ha dejado de coleccionar ya, está perdidísimo en la vida, no sabe qué fue de él, básicamente está off totalmente del mundillo. Pero este otro es el puto amo, ¿vale? Se llama Final Fantasy VII Collector. Tiene una cuenta de Twitter. Y esto es un... Según él, ¿vale? Esto es un 10% de lo que tiene. Según él, es un 10%. No quiero imaginarme el restante, ¿vale? El tío es este de aquí, ¿vale? Voy a ponerlo en pantalla para que lo veáis. FF7 Collector. Es este hombre, ¿vale? Tiene, pues, un montón de vídeos en su Twitter, ¿vale? Espero que se vea ahora cuando lo ponga en pantalla. Ahí está, ¿vale? FF7 Collector. Este es, ¿vale? Y vamos a ver su colección, ¿de acuerdo? Porque esto es bastante, bastante shocking. ¡Ojo, eh! Esto es un garaje, ¿vale? O sea, el tío tenía en cajas todo lo que compró del 7 y lo tenían, digamos, recluido. Se ha montado un garaje en casa. Bueno, usa su garaje de casa, mejor dicho. Para hacer esta puta locura. Tiene carteles de promoción. Alfombras, pósters, peluches, las latas de Coca-Cola de tal. O sea, tiene una puta locura de cosas. Bastante flipante. Bastante flipante. Tiene figuras enormes, por cierto. Estas no las conozco. Estas figuras tan tochas no las conozco, tío. La verdad. Fijaos en cómo está esto, ¿eh? Tiene arriba también revistas. Luego hace un zoom a las cosas, ¿vale? Luego hace un zoom a las cosas. Esto es un pequeño paneo. Pero este tío es el putísimo amo. O sea, de verdad, este tío es el putísimo amo de la humanidad. También os digo una cosa. Es muy fácil. Fácil, ¿vale? Armar una colección de Final Fantasy VII porque Square lo ha explotado a límites ridículos. Es decir, si tú quieres hacer una colección de este tipo, del 9, por ejemplo, o de un juego como Chrono Trigger o lo que sea, no puedes porque apenas hay material, ¿sabes? Del 7, con pegar una patada a una piedra salen 25 figuras. O sea, es carísimo todo esto, ¿eh? Obviamente. Tiene aquí miles y miles de euros, bueno, de dólares en su caso, que es americano. Pero... vamos, que es fácil comprar un montón de cosas, porque hay mucho. Pero claro, no, fácil no es barato, ¿vale? Es muy caro todo esto. Ya veis que tiene revistas, tiene dioramas, tiene todo lo último que ha salido del Tokyo Game Show, las carátulas de reserva, vasos conmemorativos, CDs de prensa. O sea, este CD, por ejemplo, de prensa, te pueden morir para conseguirlo, ¿sabes? Dioramas artesanales también, las demos del juego. Es una puta locura, ¿eh? O sea, es una puta locura. El tío está forradísimo, efectivamente. Hace un par de días puso por Twitter unas capturas de sus últimas compras, que son básicamente la PlayStation 4 japonesa con el 7 incluido, la PlayStation 4 americana con el 7 incluido, unas gafas de 200 euros que tienen un pequeño logo del 7. O sea, se ha gastado igual 1.200 pavos en un día en cuatro cosas. O sea que, a ver, al chaval mal de pasta no le va. O no tiene pinta de que le vaya mal de pasta, vaya. Fijaos en todo esto, ¿eh? O sea, son lo del Dissidia, Artbooks, el World of Final Fantasy, todo lo que tenga Cloud y personajes del 7, el tío se lo compra. Todo, o sea, no le falta de nada. Y bueno, un huevo, o sea, verlo todo así dispuesto, colocado y tal. El Crisis Core. Mola un huevo y medio. Tiene hasta el teléfono Docomo, tío. Este teléfono es el que sale en Advent Children, que es un homenaje. O sea, salió una línea de este teléfono concreto con un pequeño detalle del 7. Y se ha comprado un teléfono exclusivamente porque salía en Advent Children. O sea, es bastante loco el nivel de dedicación. O sea, que me parece la puta polla, ¿eh? O sea, no lo critico. Mira esta Génova. Esta Génova, que imagino que sea custom, obviamente. El vinilo del tal detrás. Flipa. Que puta pasada, es la PlayStation con la Génova modificada. O sea, flipa. Flipa.
ni tan mal, oye. Las latas de vida. Flipante, tío. Flipante. Las playards, obviamente. No va a tener las playards, claro que lo tiene. Y así está un buen rato, ¿eh? O sea, de locura, tío. Artbooks, bandas sonoras también, por supuestísimo. ¿Cuánto dinero puedo haber aquí? Pues en cada estantería unos miles de euros. En cada estantería unos miles de euros. Esta figura es la puta polla, ¿eh? Esta figura es enorme y es la putísima polla. Es cojonuda, tío. Es flipante, flipante. Y además revistas por aquí también, evidentemente. En fin, una jodida barbaridad. Barbaridad, tío. Las materias ahí en los stands. La PlayStation. Esta Play creo que es de Makomoth, ¿vale? Esta Play con Midgar creo que es de Makomoth. Y la de Genova puede que también lo sea. Me quiere sonar que sí. ¿Vale? Me quiere sonar que es de Makomoth. Que es un modder español. La tiene Kaitai planchado, evidentemente. Es que flip. Mirad esto, tío. O sea, imaginad tener todo esto en tu puta casa. Sería bastante locura. Bueno, los chocobitos ahí, a tope. Los pósters. Me flipa este póster de aquí. Parece la hostia. Más playards. Imagínate tener que limpiar todo esto. También es verdad. Limpiar todo esto no puede ser tal. Mira el mapa. Es una currada esto, ¿eh? O sea, tiene un montón de material que no es oficial, pero que queda guay, ¿sabes? Queda francamente, francamente guay. En el centro de la sala, del garaje en tal. Las figuras son la puta polla, de verdad. Son increíbles. Sobre todo las grandes estas, tío. Que deben ser custom, ¿eh? Deben ser figuras hechas con impresoras 3D o lo que sea, porque es que no me suenan de nada esas figuras o estatuas directamente tan tochas. Que igual son oficiales, pero me extraña un huevo, tío. Los pósters de tal. Mira la de Cloud, tío. Mira la de Cloud, qué putísima pasada. Es que me conformaba con el Tom Berry, ¿sabes? No le pido más a la vida. O sea, me das el Tom Berry y me vale. Acojonante. Es acojonante. Y bueno, figuritas de Coca-Cola, que hay un montón de ellas. Yo tengo algunas por ahí, las de Kite y alguna más. Es una jodida locura. Mola, ¿eh? Tiene incluso las figuras custom. Estas figuras no son oficiales, ¿vale? Hace mucho tiempo había un tío que hacía figuras poligonales de Final Fantasy VII, hasta que Square le dijo, crack, párate, porque esto es ilegal. ¿Qué ha hecho Square ahora? Pues hacer las figuras, pero cobrando por ellas. Así que básicamente todas las que hizo el chaval en su momento, en 3D, las tiene, ¿vale? Big Swedge y Jesse, Thief, Vincent, o sea, todas, incluyendo hasta el soldado de Syndra, los turcos, lo tiene todo, básicamente. Todo, todito, todo. Y mola un huevo. Mola un huevo, tío. En Etsy seguramente hay alguna, claro, efectivamente. Los pequeños pins. En fin, hay de todo, ¿eh? O sea, es una colección de locura esta. Que le faltarán cosas seguramente, pero bueno, lo que tiene ya es como para darse con un canto a los dientes y decir, mira, paro aquí. Paro aquí porque no merece la pena seguir sufriendo. Los peluches, los muñecos de los Trade Art Guy. El póster firmado por todo el equipo de Square. O sea, ¿sabes? Y yo con mi juego firmado me considero el puto amo. Compara con esto, chaval. Compara con esto. Aquí tienen miles y miles de euros. Pero miles de verdad. O sea, miles de verdad, de verdad. No en plan exageración. No, no. Aquí hay miles de pavos. Y es increíble. O sea, es jodidamente increíble.
falta la muralla y el armario. Pues un poco así, ¿eh? Un poco así. Un poco sí, porque madre mía lo que tiene este hombre. Las carteras, las figuras nuevas del remake, que quiero pillarlas eventualmente. Mira, para que os hagáis una idea, ¿vale? En esta colección, en esta colección de aquí abajo, que es la que venden en Square, en la tienda de Square, que vienen 8 cajas random. Es decir, puedo tocarte 8 clouds, o sea, 8 clouds, o 2 clouds, una Eris, 2 Barretts y un Red 13. O sea, puede que no toque el set completo, ¿vale? Pues en este set hay una figura sorpresa que puede tocarte, puede no tocarte, ¿vale? O sea, están las 8 oficiales y luego hay una extra que es esta, ¿vale? Que es el Cloud vestido de chica. Este muñequito por separado, ¿vale? Solo este muñeco vale 60 euros. Solo este. Comprándolo a tocadeja, es decir, si no te tocan las cajas, lo venden por 60 pavos en tiendas de segunda mano, ¿vale? Tipo eBay, Wallapop, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, solamente esa cosita así vale 60 pavos. Imaginaos todo lo demás. Bueno, también tiene cosas repetidas. Fijaos que tiene las carteras estas aquí y aquí. Imagino que porque el dibujo es diferente de por cada lado y al tenerlo puesto en la mesa quiere tener las dos cosas, ¿sabes? O sea, es una cosa bastante loca. ¿Son toallas? Ah, vale, toallas entonces. Creí que eran carteras, pero bueno. Puede que sean toallas. Vale, son toallas. De acuerdo. My fault. En fin, una colección bastante envidiable, francamente. Bastante envidiable. O sea, no le pongo pega a ninguna. Porque es que no se le pueden poner pegas. A ver. Faltan más Kaichi, pero es que tampoco hay mucho material de Kaichi. Las revistas me molan mogollón. Tiene ahí Berserk Gaze. Es una puta locura, ¿eh? Y es que mira las figuras estas, tío. ¿Estas figuras? Es que mira qué barbaridad, tío. Yo creo que estas figuras son customizadas. O sea, esta Eris no me suena de nada. Pero de nada esta Eris. Me huele a que son customs. O sea, que se las mandó a hacer a alguien y pagó por ellas un dineral. Me da la impresión, vaya. La banda solar también. Espectacular esta colección, tío. Esta Midgar, tío. El artwork. Que no es del 7, bro. Aquí pasta metida, ¿eh? Hombre, Japan Yemu, tío. Gracias por la raid. Estamos viendo una colección espectacular de Final Fantasy VII de una persona que vive en Estados Unidos. No sé dónde. Me gustaría saberlo para ir a hacer una visita. Pero una colección espectacular. De uno de los mejores juegos de la historia, básicamente. En la que ha invertido dinero. Sí, era Sephiroth. Estaba pensando en Kuja, no sé por qué. En Kuja, en Setzer. Era Sephiroth, evidentemente. Tengo ya la mente turbada. La edad no perdona. Pero impresionante la colección, ¿eh? O sea, fijaos en todo lo que tiene. Entre las figuras, las revistas, los juegos. La Buster Sword. Tiene dos Buster Swords a falta de una. O sea, no le vale con una. Tiene dos. Es una putísima locura, ¿eh? Firmado por los actores de voz. Y lo que me flipa es cómo lo tiene todo bien ordenado, bien colocado, que también... Ah, que tiene otra más. Vale. Tiene tres... Espérate. Tiene... Vale, tiene una de 5 putos metros. Madre mía. Madre del amor hermoso. Acojonante este hombre. Este hombre es... La polla, o sea... ¿Quién pudiera pillar todo esto, tío? ¿Quién tuviera espacio para pillarlo también, te digo? Que esto no se guarda en cualquier sitio. O sea, solamente este sofá ocupa lo mismo que lo que tengo aquí de fondo detrás. No sé, me parece la puta hostia. La puta hostia, no se le puede decir otra cosa. Lo que no envidio es cuando tenga que limpiarlo.
que ahí ya telita. Porque esto de aquí no se limpia solo. Pero bueno, aún así, es como para hacer un museo con esto, ¿sabes? Brutal, tío. Brutal. En fin, como os digo, el tío está en... está en Twitter, ¿vale? Si queréis seguirle, es este hombre de aquí. Final Fantasy VII Collector. Es un crack. Y además colecciona Metal Gear y otras cosas. En fin, que está como una puta cabra, pero es un tío que le pone ganas y eso mola. Así que a ver qué tal le parece el remake. En fin, cojonudo, tío.